Miraculous, Late Book, es una de las pocas series animadas en los últimos tiempos que ha llamado mucho mi atención, pero como todo programa de televisión, hay un mundo más allá, y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la serie cuando la vuelvan a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado 8 curiosidades sobre Miraculous, Late Book. Vamos con el video. Número 1. La serie iba a ser producida como un anime, pero al final se decidió una animación diferente. Número 2. Tan solo después de 10 semanas de estrenada en Estados Unidos, Miraculous Ladybug entró al top 10 de los cartoons más vistos en la televisión. Número 3. En una animación previa al desarrollo final de los conceptos de personajes, pudimos ver que el yo-yo de Ladybug tenía unos usos adicionales con la capacidad de dividirse para formar una vara de ataque, formar alas que se vuelven una barrera protectora y explotar como una bomba. Número 4. En una entrevista, Thomas Struck fijó que las aventuras vistas en Miraculous Ladybug se encuentran dentro de un universo con muchas más historias, tal Spider-Man o Batman, que están construidos en universos compartidos con otros superhéroes, villanos y miles de personas. Es decir, que Ladybug es solo parte de todo un universo compartido con otros superhéroes, y que según Thomas, muy pronto mostrará a los fans. Número 5. Jared, productor ejecutivo de la serie, ha confirmado que los capítulos de Ladybug no son lineales y son creados así con el propósito de que el espectador que recién esté descubriendo la serie no se sienta confundido a la hora de ver los capítulos avanzados y que la pueda disfrutar al igual que alguien que ya tiene tiempo viendo la serie. Número 6. El nombre de Nathaniel es una referencia a Nathaniel Brown, el jefe de dirección de arte de la serie. Número 7. Thomas Struck explicó que los diseños de Chow, Sabrina y Alex son una referencia a otra serie llamada Total Spice. Número 8. El proceso de producción de un capítulo de Ladybug no es nada corto. Este demora alrededor de 3 largos meses para ser producido y toma alrededor de 350 a 400 tomas para crear un episodio de 20 minutos siendo 10 paneles por cada toma, lo que significa que son aproximadamente 4000 paneles individuales por episodio. Estas fueron las curiosidades sobre Ladybug. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta qué te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante sobre la serie, no olvides comentarlo.